Sigo en Panamá, son 14 meses de espera ya. Aquí está el canal, no me dejan transitar por ahora, pero mucha calma, mucha paciencia y hay que ser testarudo y resistir. Ya sabéis que Numancia jamás se rinde. De hecho, en el año 1999, el 31 de diciembre, cuando Panamá recuperó la soberanía sobre el canal, a las 12 del mediodía, crucé desde el Atlántico al Pacífico en una embarcación muy parecida a la que tripulo ahora. En este caso, la cosa es distinta. Hace 24 años me autorizó los norteamericanos, que eran soberanos del canal. Hoy cambió la soberanía y llevo 14 meses esperando. Si no puedo transitar, me estoy planteando cruzar por el Chocó, por Colombia, por los ríos Atrato y San Juan, por esa carrera del Chocó que en la época virreinal estuvo activa durante 350 años. Mucho antes que se fabricara este paso interoceánico. Por eso vamos a ver si es posible y si no me dejan, pues seguiré adelante por Colombia. Pero vamos a visitar aquí al general para ver a ver lo que le parece a él esta idea de cruzar por el Chocó. Entonces Ismina empieza el río San Juan. Bajan aquí por el medio San Juan, llegan a Bocordó y salieron al Pacífico.